Hola, Juan, y tenemos que rematar esto. No, se calla, silencio, no quiere saber nada, en casa no sabe lo que es. Mañana se define el campeonato. Mañana, y sí, bueno, no sé, vence. O no. Se define mañana. Bueno, está bien. Ya son campeones igual que ese. Vamos a lo nuestro, lo que nos Vamos compete. A lo nuestro, porque parece que abrió un bar temático de Diego, Diego. Exactamente. Continuamos con la temática del fútbol. Obvio. Nos vamos al barrio de La Boca, barrio, claro, por supuesto, de Diego Armando Maradona. Y hay un bar de Diego Armando Maradona que te digo, ma, es... Está bueno. Ay, quiero ir. Es increíble, porque no solamente... Sí. Tiene la opción de que vos vayas al bar y puedas comer y demás, sí, con todo lo que implica la infraestructura dedicada al Diego, sino que también tiene mucho merchandising y tiene la posibilidad de que juegues al fútbol con vamos, el Diego. Esteban, vamos. Está muy bueno, muy, pero muy bueno. ¿Sí? ¿Querés verlo? Dale, obvio. Mira. Juan, contame, ¿cómo y cuándo nació la idea de hacer un bar de Diego? Hola, primero que nada. Nada, a Diego siempre le gustó la idea de tener un lugar para él, que sea en La Boca. Bueno, por la pandemia y todos esos motivos se tuvo que retrasar un poco. Y ¿él sabía de esto? Sí, él sabía, quería que sea acá. Y bueno, nada, empezamos en el 2021 e inauguramos el 12 de diciembre del año pasado. Contame, ¿con qué se encuentra la gente una vez que entra? Tiene la parte de abajo, que no sé si grabaron, que es todo lo que es merchandising y productos oficiales de Diego. Y también tenés otro sector. Un juego interactivo que con cualquier consumición dentro del local ya podés ingresar. Vamos, Pela, ¿me tenés fe? Haceme con la cámara. Perfecto. Te chifla la gente, te chifla la gente. Intenta hacer lo que hizo él. Vamos, el gol a los ingleses. Fui rechiflado, hermano, no puede ser. Y llegás acá y empieza el bar. Y después acá empieza la historia. Tenés un poquito de lo de abajo acá. Fotos de Diego, de la etapa de Argentino Junior, Cebollita. Una vez que ingresás, te encontrás Argentina 2, Inglaterra 0, 10:56. El minuto y los segundos donde él hizo el gol a los ingleses. Por ejemplo, hay diferentes hamburguesas temáticas de cada club donde pasó Diego. Cada hamburguesa tiene leprosa, tenéis el campeón del mundo. Después atrás tenés... Pará, ¿por qué está pensada, por ejemplo, la culé? ¿Qué tiene la culé? Y porque en Barcelona le dan mucha bola lo que es los pimientos asados, la berenjena, la aceituna. Después campeón del mundo, bueno, Argentina, asado, chorizo como se hizo proboleta. Perfecto. Ceneice por el huevo, el cheddar y el pesto. Me gusta hacer Diego, Perusa, Maradona. Acá empieza la historia, va en el Barcelona, o sea, la última imagen que veo es del Barcelona, o sea, el momento en el que ya se va a Argentina. El campeonato, el Mundial Sub-20 que ganó. Este es el primer piso del bar y arriba continúa la historia. Y arriba continúa la historia. ¿Te parece si vamos? Vamos. Vamos. Bueno, tenés la primera habitación que cuenta la historia de Cebollita, Argentino Junior, y la primera etapa de él en Boca. Y Cebollita. Todo este es el arranque del Diego. El arranque de él. Y por lo que veo hay varias habitaciones más. Continúa su historia. Sí. La historia particular contada para que quiera aprender y saber y conocer. Se sienta ahí. Lo tenés ahí. Una tele pasando qué. Videos, música, todo él. Todo de él. Y acá, Napoli y Boca. Napoli y Boca. Sí, sí. Boca es su segunda parte. Sí, Boca 95-96. Claro, acá ya se lo empieza a ver más grande, grande. Y en el próximo cuarto... El más importante. ¿El más importante? Sí. ¿Sí? ¿Es el más importante? El más lindo. ¿El más lindo, el que más te gusta? Claro, el Diego en la selección. Cronológicamente, desde que empezó, siendo un nene,
vistiendo la celeste y blanca hasta que terminó siendo DT. Hasta su última etapa, claro, hasta su última etapa como DT. Sí. ¿Qué dice la gente, Juan? Se va con la piel de pollo llorando. Es algo que... Lo que transmite Diego, yo creo que no... No lo transmite otra persona. ¿Miren la gente aquí se va llorando? Sí. Es algo muy lindo ver eso. ¿La familia Diego se comunicó con ustedes? Sí, vinieron los sobrinos, vino una hermana, y lo mismo. Vino el sobrino y se puso a llorar. ¿Se puso a llorar? Sentía que estaba acá. La posibilidad de comprar el merchandising del Diego, jugar con él, pedirte la comida, un café, una cerveza, todo relacionado con la historia del mejor jugador de la historia. Bueno, buenísimo. Acá estaban todos preguntando exactamente dónde queda. ¿Te compraste, no? ¿Qué te compraste? Una remera y un pantalón. Me compraste. Me compré los dos. Me compraste los dos. Y si estás ahí, no te tentás. No, qué de vos, qué tal loco. No, de la época de la selección. Muy linda las remeras porque aparte tienen, son únicas y solamente las vas a poder encontrar ahí. Así que realmente, bueno, un lugar para visitar. Acá están diciendo, ¿la pagaste? La pagaste. La pagué. Acá preguntan, ¿viste? La pagué las dos. Remera y pantalón, ambas. Gracias, Juanín.